La noche en que se conocieron, ella estaba en el full de la estación de servicompras de IPF de San José con una amiga, porque habían ido a bailar. Y como faltaba para la hora del colectivo de su amiga, le hizo el aguante, porque ella vive en Villa Elisa y él vivía en San José. Habían tomado café y ella no daba más del sueño. Se quería volver. Le dijo a su amiga: Donde venga un remis, me voy de una. Y llegó él. Cuando lo vio, le dijo a su amiga: Nah. No, con este me voy. Entonces, mandada como es, cuando terminó su compra le dijo: Ey, ¿no me llevas a Elisa? Sí, le dijo. Y contestó: Genial, pero haceme precio. Ellos charlaron mucho entre mates y al amanecer la sorprendió con un beso. Como él estaba cansado, ella le dijo: Bueno, te doy mi número y cuando llegues, si quieres, me avisas. Así me quedó tranquila. Una trampita para descubrir su interés o no. Si mandaba, era seguro que había nueva cita. Y si no lo hacía, ¿quién le quitaba los besos? Pero le escribió y le pidió volver a verse. Y así empezó todo. Lo curioso es que después de un tiempo él le dijo: Yo a vos te conocía. Te había visto conducir la fiesta grande en San José. Y cuando te vi, supe que eras vos. Como el hilo rojo, ¿vieron? Ella, en cambio, jamás lo había visto, y por casualidad o destino, como la canción, se cruzaron esa madrugada y nunca más se separaron. Él dice que lo que más le gustó esa noche de ella fue su manera de expresarse, su inteligencia, su fuerza guerrera ante la vida. Y a ella le encantó su mirada pícara, pero inocente a la vez, su disfrazada timidez, porque no es nada tímido, y su dulzura. Ah, y que, según ella, eh, besa muy bien. Hace poco más de un año que juntos disfrutan cada día. Hace algunos meses se decidieron y hoy ustedes son los elegidos para estar acá, junto a ellos, celebrando su amor. Señoras y señores, ellos son Franco y Adri. Ellos son los Chu. Hay amor en esta noche y se siente. ¡Felicidades!